Es una empresa de éxito y que para nosotros es una empresa modelo por muchas causas y por muchos motivos. Es un grupo impulsado desde la tenacidad y el compromiso con nuestra tierra y también con la calidad por su creador, por Antonio Martín, que a través de un esfuerzo continuado, que a través de un crecimiento a lo largo de todos estos años, que a través de una apuesta sin desmayo por la mejora en la productividad y en la competitividad, ha llegado a convertirse en la principal productora, fabricante de quesos en España. Estamos hablando nada más y nada menos de un grupo que el año pasado elaboró casi 50.000 toneladas de queso, de queso de calidad, lo que además en un año en el que todavía los consumos pues se resintieron por la crisis económica, supuso un crecimiento de un 12% respecto del año anterior. Bueno, ¿cómo han realizado esto? Pues a base fundamentalmente de trabajo y a base de inversión. Aquí hay una apuesta sin desmayo por la inversión y además por la inversión inteligente, dirigida fundamentalmente a reforzar la implementación de la investigación, del desarrollo y de la innovación tecnológica, tanto en los procesos de fabricación como en los productos finales. No en vano estamos también, y hoy es un día pues muy significativo para ponerlo de manifiesto, cuando de nuevo pues algunas noticias en los medios de comunicación nos plantean la necesidad de apostar por consumos y por producciones de calidad de una empresa que ha sido y es líder también en España pues en la fabricación de quesos cardiosaludables, con bajos niveles de grasa y, en definitiva, donde se realiza un esfuerzo pues muy intenso en pensar en la salud de las personas. Hablamos de inversión y estamos en la joya de la corona, no en la última. Quiero decirles que este año el grupo Quesos Entre Pinares está trabajando ya en una nueva inversión muy importante y muy intensa en la creación de empleo. Pero en este centro que hoy visitamos se han invertido nada más y nada menos que casi 48 millones de euros. Y estamos hablando, por tanto, de una inversión muy importante en el sector agroalimentario que hemos podido enfocar y apoyar por las líneas de apoyo a la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma de la Junta de Castilla y León. Y que además ha determinado no solamente la consolidación, sino también el crecimiento en algo tan importante como es el empleo industrial, puesto que estamos en un grupo que hoy tiene ya, creo, más de 400... 600. Más de 600. Por lo tanto, sí son más de 400, 600, 600 ocupados, 600 empleos industriales de mucha importancia. Pero miren, para nosotros nos sirve de estímulo porque el grupo Entre Pinares se ha esmerado siempre por cuidar los otros eslabones de la cadena de valor de la industria agroalimentaria. Este es un grupo modélico en su relación con los productores primarios, con los ganaderos, con las cooperativas de ganadería. Casi el 100% de sus producciones las adquiere, de su suministro, de su leche, bien de vaca, bien de oveja, bien de cabra, las adquiere a productores y a cooperativas de su propio entorno, de su cercanía, en esta y en las demás plantas de producción, a quienes, por lo tanto, asegura actividad, estabilidad y también pacta, yo creo que unos precios razonables. Esta es una empresa modélica en los precios pagados a los ganaderos, cuando saben ustedes que este ha sido como consecuencia, por otra parte, pues del fin de las cuotas y de algunos excedentes europeos, uno de los problemas mayores con los que se han encontrado, en este caso, los más de 1.400 ganaderos de vacuno, de leche, en Castilla y León. Y, por tanto, les garantiza una estabilidad, unos precios, e incluso les asesora en la mejora de sus propias producciones. Y en el otro eslabón de la cadena, es una empresa, es un grupo que cuida también mucho sus relaciones con la distribución y que ha apostado por un modelo de distribución que se está demostrando en esta y en otras empresas del sector agroalimentario de Castilla y León como un modelo de éxito, que es su estrecha vinculación
con un grupo líder en la distribución nacional como es el grupo Mercadona, del que es interproveedor. Si a esto le añadimos, y en el caso concreto de Valladolid esto es bien conocido, su vinculación social de mecenazgo y apoyo a actividades culturales y actividades deportivas que están en la mente de todos y que le han hecho reciente merecedor no solamente de importantes títulos deportivos, sino también de reconocimientos a través del reciente trofeo Podium del Deporte de Castilla y León, pues creo que estamos, vuelvo a decir, ante un grupo modélico, ante una empresa modélica. ¿Modélica de qué? Pues modélica de ese nuevo método o forma de trabajo que la propia consejera de Agricultura y Ganadería tenía ayer la oportunidad de explicar ante las Cortes de Castilla y León en su comparecencia para la presentación de los presupuestos. Una forma de trabajar que contempla coordinadamente todas las necesidades y todos los esfuerzos que requieren los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el productor primario, al transformador, a la industria, a la propia distribución, y que tiene como eje fundamental, desde luego, el apoyo, en este caso concreto, puesto que va a ser la primera experiencia que vamos a poner en marcha de la plataforma de competitividad agroalimentaria, al sector de la leche de vaca, en todas sus eslabones de la cadena de valor, y donde vamos a intentar mimar y potenciar, fortalecer en definitiva la posición del ganadero, alimentando y ayudando al establecimiento de jóvenes ganaderos, la mejora de sus explotaciones ganaderas, de sus requerimientos y necesidades energéticas, la calidad y por tanto también la sanidad animal, las líneas de la PAC, en definitiva la posición del ganadero, del productor, junto con las necesidades de la industria y la distribución, y fundamentalmente la armonización y el equilibrio de la cadena, con lo que pueden ser esos instrumentos elementales del observatorio de precios o el mediador de la cadena alimentaria, como pueden ser también los esfuerzos en materia de promoción, como la que en este momento se está realizando en los propios medios de comunicación para que consumamos productos lácteos, como puede ser también el esfuerzo en formación, tanto del industrial como del productor, y como siempre, y este es un ejemplo también en el grupo Entre Pinares, tiene que ser el esfuerzo en la investigación, en la innovación, tanto en el origen del producto como también en su propia transformación. Creo que, por tanto, hoy es un buen día para tener presencia aquí, para agradecerte, Antonio, a ti y a tus 600 colaboradores el enorme esfuerzo que estáis haciendo y el éxito que estáis consiguiendo.